¡Que lo dejen trabajar!, pidió el presidente Danilo Medina al ser abordado por periodistas sobre su eventual repostulación, el tópico más debatido desde el inicio de este año preelectoral y el que tiene a muchos a la expectativa para poder decidir a qué ritmo bailarán. Ya yo le dije que hay una ley que establece el tiempo en que los partidos deben presentar candidaturas. Yo ahora lo que quiero trabajar. El tema mantiene un avispero en el Congreso y cada día incentiva a muchos a ofrecer sus consideraciones, al punto que la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, dijo entender que el país no está preparado para una nueva reforma constitucional que permita la repostulación de Medina, mientras que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, destacó que el danilismo es una fuerza determinante en el PLD. El presidente hablará en marzo y la organización política que se llama PLD tomará las decisiones que aconseje el momento. 35 millones están hablando aquí que se le va a dar a los que se vendan para eso. Yo les digo de manera personal, el que no tenga pruebas que mostrarle al país, que se calle la boca. En medio de estas confrontaciones, el presidente Danilo Medina ha mostrado su interés en que el país cuente con un ordenamiento jurídico para las elecciones del 2020, convocando una legislatura extraordinaria para que en 30 días se apruebe o por lo menos se avance en el estudio del proyecto de ley de régimen electoral, el cual, a decir de legisladores, ya está consensuado en más de un 70%. Si seguimos la práctica cotidiana en términos legislativos, yo puedo perfectamente señalarles a ustedes y al pueblo dominicano que no tendríamos tiempo suficiente, al menos que salcochemos, repito, lo que queda por discusión del proyecto. No hay que salcocharlo. Son menos, y los repito de nuevo, las cosas que nos separan que las que nos unen. A más de una semana que lleva de iniciada la presente legislatura, el Senado de la República no ha sesionado, lo que a su vez impidió la conformación de una comisión bicameral que agilice el conocimiento de la pieza, por lo que a los diputados no les quedó de otra que conformar una comisión especial. También para el proyecto de ley de partidos políticos se establecieron comisiones bicamerales. Y tenemos que decir con toda responsabilidad que hasta que una comisión de la Cámara de Diputados asumió la responsabilidad de que se aprobara ese proyecto, no fue hasta ese momento que se aprobó. A todo esto, la Junta Central Electoral trabaja en el montaje de las primarias simultáneas, evento en el que los PLDistas y los PRDistas proponen se utilicen urnas diferentes para cada partido, y el PRM, Alianza País y Opción Democrática se oponen alegando la violación del secreto al voto. En fin, la Junta sigue a la espera de que los partidos decidan si implementarán el voto automatizado en las primarias, si tendrá una ley electoral para aplicarla, y el país a la expectativa de si Danilo buscará o no otra reelección. Para Proceso, Jonan González.